Hola amigos de Canal Museal, y ahora nos encontramos nuevamente en el Museo de la Nación para apreciar una exposición organizada por la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura. Esa exposición se llama Museos, Territorios Encontrados, la cual reúne a 29 museos y espacios patrimoniales e instituciones que se dedican a exponer el arte y el patrimonio cultural. Vemos que están invitados, además de museos estatales y privados, representantes de las direcciones desconcentradas de cultura. Vamos a ver instalaciones y una selección de piezas representativas de cada museo. Asimismo, vamos a ver también la sede del Cápac Ñan con una instalación bien interesante. Vamos a apreciar también el trabajo que se desarrolla en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín y de Huancavelica como invitados especiales. Acompáñennos. Veintinueve instalaciones, como habíamos mencionado, donde cada museo tiene un espacio, unos metros cuadrados, que a manera de vitrina exhiben una serie de ofertas culturales. Desde su propio patrimonio hasta las actividades educativas, incluso los souvenirs, los recuerdos que ofrecen al público visitante y también el trabajo que desarrollan con las comunidades. Allí podemos mirar el Museo de Pachacamac, una interesante labor que realizan con los vecinos, con la comunidad, en la cual ellos desarrollan artesanías basadas en la iconografía del arte limeño prehispánico. El trabajo que realizan con los niños, con las mujeres vecinas de la zona, se ve volcado en estas fotografías, en esta infografía que han desarrollado para explicarnos cómo los museos se pueden proyectar a la sociedad y mejorar su calidad de vida, su interés por su patrimonio local. Un invitado del norte del país, el Museo de Sitio Túcume, que es un museo que en los últimos años ha recibido una serie de distinciones a nivel internacional justamente por el trabajo con la comunidad inmediata. Y allí podemos apreciar los trabajos de investigación y también el material educativo que ellos desarrollan para trabajar con los niños. Y es que ellos desarrollan una actividad educativa, incluso la misma museografía del Museo de Sitio de Túcume ha sido pensada como una propuesta didáctica. No solo se exhibe el patrimonio cultural, sino se hace una propuesta de trabajar con los niños, de plantear el conocimiento y la valoración del patrimonio cultural de Túcume. Y acá vemos también el Museo de Artes y Tradiciones Populares del Instituto Ribagüero, que ha traído especialmente para esta exposición una de sus obras maestras, el retablo del maestro Florentino Jiménez Toma, uno de los grandes artistas populares peruanos, y en esta oportunidad, en sus últimas obras, él desarrolló ese magnífico retablo donde expone las tradiciones y a los santos patrones del ganado. Es un retablo ayacuchano sumamente didáctico. Él lo hizo de dimensiones poco comunes, ¿no? Un gran retablo donde aparece cada uno de los santos patrones y el tipo de ganado hacia los cuales ellos protegen, ¿no? En la parte baja, como todo cajón de San Marcos, la fiesta de la marcación del ganado. Entonces el Instituto Ribagüero, dirigido por Luis Repeto, vicepresidente del Consejo Internacional de Museos, nos ha traído esta pieza fabulosa para la apreciación y el conocimiento del arte peruano. Thank you.
El Museo de la Cultura Peruana también ha traído algo muy interesante. Una instalación donde de manera didáctica puede apreciarse cómo se realiza el trabajo de la cestería, ¿no? Entonces ahí vemos la representación de una mujer y este trabajo que a veces uno no se imagina cómo se realiza, ¿no? El uso del junco, el coloreado, el tejido, el arte textil del junco. Y tenemos también fotografías de la fachada del museo, que es un símbolo. Muchas veces las personas pasan por la avenida Alfonso Ugarte y no saben que ese edificio es un museo de arte popular peruano, un museo que fue creado en 1946 por iniciativa del doctor Luis Eduardo Valcárcel. También ha traído una pieza representativa. Ahí podemos apreciar una máscara de Moreno, obra del mascarero Juan Manuel Marón Calli de Puno. Está realizada en lata moldeada y niquelada. Una máscara como una obra, realmente es una obra de arte, ¿no? Una belleza espectacular. También vemos algunas piezas de cerámica. Y ahí tenemos una hermosa sirena. Todas estas piezas se puede apreciar el trabajo del diseño Kené, que es propio de la etnia Shipiba Coniba. Me parece que esa obra pertenece a Dora Panduro, que es una de las ceramistas más destacadas, que lamentablemente falleció el año pasado, y el estilo de ella se caracterizaba por la representación escultórica de sirenas. El Museo de Sitio Puruchuco, interesante cómo ellos han hecho unas recreaciones bastante atractivas para el público. Ahí vemos a manera de tótem la representación de un fardo funerario. Eso también es muy interesante, ¿no? O sea, el uso de las réplicas, dado de que hay piezas, como bien sabemos, que no pueden ser transportadas con tanta facilidad, pero las réplicas cobran un valor significativo porque el público se acerca a un patrimonio muy delicado, como en este caso es un fardo funerario, ¿no? ¿Qué sentido tiene hacer este tipo de exposiciones? Es una presentación de la oferta museística que tiene el país. Si hay personas que no conocen dónde queda Puruchuco, pues vienen a esta exposición, pueden ver las fotografías, pueden ver dónde queda. Ahí tenemos un mapa. Muy buena idea la de hacer este tipo de infografías. El Museo de Sitio de Puruchuco, Arturo Jiménez Borja, está acá en el distrito de Ate Vitarte, está bien cerca. Y con seguridad mucha población aún no lo conoce, pero tiene una actividad cultural muy intensa, como pueden verse en ese panel fotográfico. Hay un trabajo también social con los vecinos de Ate Vitarte. El Museo de Sitio La Huaca Puyana también nos ha traído, además de las infografías, unas instalaciones, una instalación muy interesante vamos a apreciar. Ahí tenemos fotografías del mapa, cómo la ciudad ha ido cambiando en torno a este monumento arqueológico. Este museo de sitio queda en el distrito de Miraflores. Ha realizado una puesta en valor del monumento y acá nos han traído un fragmento, una réplica muy interesante de cómo son los muros de la Huaca Puyana. Estos muros con los cuales nosotros podemos darnos cuenta de la tecnología arquitectónica que se utilizaba para crear pirámides en la Lima prehispánica, ¿no? Estos adobitos, cómo era ese trabajo para crear muros tan altos. Se ampliaron las excavaciones y se abrieron nuevos espacios de visita, que incluían
El Museo de Sitio Huacapullana hasta el día de hoy sigue siendo un espacio de investigación arqueológica. Acá podemos apreciar algunas publicaciones. La doctora Isabel Flores Espinosa, directora del museo y gestora principal de la musealización y puesta en valor del sitio, dirige y lleva a cabo la investigación arqueológica de este monumento. Como pueden apreciar, también hay un material didáctico para los niños, que eso es fundamental hoy en día para poder acercar a los nuevos públicos con el patrimonio cultural. Algo que caracteriza al Museo de Sitio Huacapullana es el uso de estos maniquís que ayudan a contextualizar el uso de los diferentes espacios del museo, del monumento, ¿no? Cómo se vestían, qué actividades rituales, qué actividades agrícolas realizaban los antiguos limeños en este territorio de la Huacapullana. Ahora vamos a ver unas piezas arqueológicas del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, y también en el fondo vamos a encontrar réplicas. Esto es muy interesante, ¿no? Vemos unas réplicas de una calidad. El artista que ha hecho este trabajo nos sorprende de la herencia de la tradición de la cerámica, ¿no? Y tenemos una vasija globular con decoración incisa de la cultura Paracas, magníficamente creada por un ceramista de la actualidad para hacer unas réplicas y el público tenga acceso a las piezas, ¿no? Pueda tocarlas, observarlas de cerca, de tal manera que en la museología las reproducciones de calidad tienen un valor bastante significativo porque ayudan a la sociedad a acercarse más a ese patrimonio. Nos alegra bastante poder apreciar en esta exposición el Museo Postal y Filatélico del Perú, el cual ha estado cerrado desde hace bastantes años y está aquí en este espacio, lo cual quizá nos indica de que prontamente van a abrir este museo que se encontraba en la Casa de Correos y Telégrafos del Centro Histórico de Lima y alberga una colección tremenda de material filatélico, publicaciones, objetos que nos hablan acerca de cómo se comunicaban los peruanos en otras épocas, ¿no? Las estampillas, por ejemplo, son pequeñas obras de arte que además tenían un intercambio a nivel internacional. Así que esperemos que prontamente se haga una museografía y se vuelva a abrir este museo que nos habla acerca de la comunicación en el antiguo Perú. Y fíjense, por ejemplo, acá hay una serie de objetos muy interesantes, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos un sobre con un matasello que dice Primer Festival de Museos y es del año 1988 y se realizó en el Museo de Arte. ¿Se dan cuenta que estos pequeños objetos guardan información sumamente valiosa incluso para reflexionar sobre el devenir y el proceso de la museología en nuestro país? Ahí tenemos un documento que nos da pautas para investigar más acerca del primer festival de museos. Fíjense ese buzón para cartas, ¿no? ¿Cuántas personas hoy en día utilizan la carta escrita, impresa, como en otras épocas? Este buzón de cartas que está hecha en, parece que fierro fundido, ricamente decorada, con símbolos patrios y con un letrero que dice Depósito Sagrado. Interesante, ¿no? Y bueno, la Casa Museo Mariátegui, que es un espacio también, no solamente para los especialistas en en los textos y admiradores de la Mauta, José Carlos Mariátegui, sino también es un espacio educativo que debiera ser tomado en cuenta, ¿no?
con todas las publicaciones interesantes que en vida hizo José Carlos Mariátegui, con sus libros, sus revistas. Entonces, acá vemos en esta instalación que se han hecho unas réplicas de las portadas de las publicaciones que hay en esta casa museo. Y el Museo de la Nación también tiene un espacio especial, ¿no? Cerrado ya durante varios años, el Museo de la Nación nos presentaba un recorrido por la historia del arte prehispánico, virreinal, republicano y contemporáneo. Esperemos que también verlo en esta exposición nos dé pie a pensar de que tal vez prontamente volvamos a recuperar ese museo, que era un punto de encuentro para escolares, visita obligada de muchos colegios, de turistas también, nacionales y extranjeros, y con una colección muy interesante de arte peruano, ¿no? Acá vemos algunas piezas de textilería wari. Y ahora nos dirigimos al tercer nivel, donde está la mitad de la exposición que vemos a continuación. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Huancavelica está representada por este tipo de piezas con escenas de la fiesta del niño perdido, Los Negritos. Estas pequeñas esculturas, sumamente detalladas en la máscara del personaje, la indumentaria de los personajes, son obras del artista Manuel Breña Martínez. Ha utilizado técnicas antiguas, técnicas heredadas de la época virreinal, con el uso de pasta y tela encolada. Y acá vemos otra obra que representa la escena del Viga Huantuy Acobamba, en la cual se puede apreciar a varios campesinos en una fiesta ritual en la que utilizan una especie de máscaras con rostros de venados. Esa es una fiesta que se realiza en el distrito de Andabamba, Caja Espíritu, Marcas, Paucará, Pomacocha y Rosario de la provincia de Acobamba. Un espacio especial está dedicado a la Casa Museo de la escultora Marina Núñez del Prado. En este espacio podemos encontrar una selección de sus esculturas, representaciones estilizadas del cuerpo femenino, talladas en piedra o en madera. Esta escultora vivió acá en Lima y su casa se encuentra en el distrito de San Isidro, precisamente en el Olivar de San Isidro. Así que si no conocen esta hermosa casa museo, pues ya es la oportunidad de conocerla. En esta sala se exhiben además una serie de dibujos y un video del Museo Puertas Abiertas de Lucho Repeto. Podemos apreciar también en este espacio una instalación del Museo de Sitio Ernst Middendorf, que es el museo que se encuentra en el Parque de las Leyendas. Es un museo que se está trabajando en base a las investigaciones arqueológicas del complejo Maranga. Durante mucho tiempo nosotros, cuando hacíamos una visita al Parque de las Leyendas, pues pensábamos el Parque de las Leyendas como un zoológico o un parque temático de las regiones. Hoy en día, los trabajos de restauración realizados nos demuestran que es un espacio en el cual nosotros podemos conocer la cultura y la vida del antiguo limeño, de la cultura maranga.
Entonces podemos hacer un recorrido de las huacas y luego en el museo apreciar los hallazgos arqueológicos. Justamente el día de ayer estuvimos conversando con la directora del museo, la arqueóloga Lucenia Carrión, que nos comentó que uno de los hallazgos interesantes de esta zona arqueológica es que se descubrieron 142 perros peruanos con pelo en las últimas investigaciones. Qué interesante, ¿verdad? La Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín está representada con uno de sus patrimonios inmateriales más importantes. Y nos referimos a la danza de la Huaconada de Mito. Entonces, la Dirección Desconcentrada de Cultura Junín ha traído esta instalación con la representación de un huacón antiguo, máscaras originales y una serie de fotografías que nos muestra cuál es el proceso de creación de las máscaras y la danza misma. Esperemos que pronto se pueda realizar un museo de sitio en Mito donde apreciemos estas máscaras y los procesos de la fiesta que se realiza el 31 y primero de, 31 de diciembre y 1 de enero. El programa Capac Ñan, que es un programa nacional de puesta en valor del Camino Inca, un trabajo realizado por equipos interdisciplinarios, arqueólogos, sociólogos, educadores, antropólogos, nos está presentando en esta oportunidad una atractiva instalación realizada con fotoesculturas, tamaño natural, y también con esta escenificación de una pacheta. ¿Ustedes saben lo que es una pacheta? Cuando caminamos por diferentes zonas andinas del país, donde es difícil el trayecto a pie, encontramos este rumbo de piedras. Y las personas lo que hacen es colocar una piedrita una encima de otra, como una especie de pago a la madre tierra para pedir la bendición y poder tener un buen viaje por los territorios tan difíciles de transitar en nuestro país. Interesante instalación del programa Capac Ñan. El Museo de Arte Contemporáneo de Lima, MAC, también ha realizado un panel bastante interesante donde explica las relaciones del arte, la escuela, las pedagogías, la creación, el barrio y el diálogo. Es así que en esta exposición vemos diversidad de museos, ¿no es así? Desde lo prehispánico, lo contemporáneo, lo histórico, el arte tradicional, instalaciones, piezas representativas de cada museo. Aquí tenemos una exposición del Museo del Sitio Guayamarca que entabla un diálogo con el Museo de Arte Italiano acerca de los procesos creativos en diferentes épocas, ¿no? En este caso, el arte textil, que es una manifestación muy importante del arte peruano. Apreciamos en esta instalación los materiales y técnicas utilizadas para crear arte textil. Y en el otro extremo vemos una instalación relacionada sobre las técnicas pictóricas occidentales, ¿no? El uso del caballete, del lienzo, la caja que utilizan los pintores viajeros para hacer paisajes al aire libre, sus óleos, su paleta, incluso el uso de la cámara fotográfica, propio de la modernidad. Los museos del norte se ven bien representados
con esta exposición de la sacerdotisa de Chornancap en Lambayeque, Museo Bruning. También vamos a ver piezas del Museo del Señor de Sipán, Museo Huacarrajada. Estos museos que pertenecen a la unidad ejecutora número 5, Nailamp, tienen un trabajo de investigación arqueológica muy arduo y nos permite cada cierto tiempo difundir hallazgos de la vida del hombre y la mujer del norte de nuestro país, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos una pieza bien interesante, ¿no? La recreación del rostro de una sacerdotisa, cómo se vestían en aquella época, cuáles eran sus ornamentos. Interesante representación de la sacerdotisa de Chornancap, personaje de la cultura lambayeque. Y con ello podemos decir y podemos aseverar cuál ha sido el papel de la mujer en la historia prehispánica. Ahora que se habla bastante de la representación del género en la educación, de la igualdad de género, ¿no? Tenemos ahí un personaje muy importante como esta sacerdotisa de Chornancap. El Museo Sitio Huacarrajada de Sipán y el trabajo de investigación arqueológica, restauración, conservación de las piezas, nos deslumbra bastante apreciar en el registro fotográfico cómo estas piezas fueron encontradas, color verde, con las oxidaciones, muchas veces fragmentado, y el trabajo de restauración que realizan el equipo interdisciplinario del museo. También hay una reflexión sobre el huaqueo, ¿no? No permitamos que nuestras piezas arqueológicas caigan en manos equivocadas. Son los museos los encargados de preservar nuestro patrimonio y hay que conocerlos y valorarlos. Y eso fue todo, amigos. Vengan a visitar esa exposición, que saldrán bastante emocionados de encontrar una diversidad de ofertas museográficas en Lima y en el interior del país.